Lunes 22 de marzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de la señal de Síntesis Televisión. Les recuerdo que nos puede seguir a través de redes sociales para que se mantenga bien informado. En Síntesis nos encuentra en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Síntesis TV. Y por supuesto nuestra plataforma www.sintesistv.com.mx. Estas son las noticias del día. Comenzamos. Este fin de semana se realizó el proceso de vacunación en playas de Rosarito. Muchas personas de Tijuana acudieron a recibir la vacuna en las diferentes sedes allá en el municipio. Vamos con información. Pues es un paso agigantado, porque en otras partes días y días y días y nunca alcanzábamos. Y aquí, gracias a Dios, se ve que está bien fluido, bien organizado. Tenemos a la guardia. Y hay varias casetas. Todo correctamente bien. Familias enteras decidieron acudir al Baja Center para recibir la vacuna, como don Víctor Manuel y su familia. Este fin de semana se realizó el proceso de vacunación en Rosarito para más de 10.000 personas, según cifras de la Secretaría de Salud. Durante el sábado y el domingo, el Baja Center y el Covach en Rosarito dieron la bienvenida a cientos de personas mayores de 60 años para recibir la vacuna Sinovac. En 10 carpas que se colocaron en el Baja Center, la población en su mayoría de Rosarito acudió acompañada de sus familiares a recibir la vacuna. También algunos habitantes de Tijuana aprovecharon la oportunidad para recibirla. Empleados de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Salud, del IMSS y empleados de diversas instituciones de salud colaboraron en este proceso de vacunación masiva. Se espera que en Tijuana lleguen las vacunas el próximo martes y se inicie el proceso de vacunación para más de 60.000 personas mayores de 60 años en la ciudad. Vamos a empezar la próxima semana. Los puntos van a ser la UABC, modalidad vehicular, la Lázaro Cárdenas, peatonal, Los Toros, vehicular, y claro, también si llegan algunas personas, igual que aquí, pues se les va a atender en una línea. Y tenemos la Plaza Monumental, y pero creo que todavía tenemos que esperar que nos den luz verde. Yo creo que lo más importante es que la gente de mayores 60 años esté lista para que pueda acudir, y bueno, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo es mucho, y que no vamos a dejar de aplicársela. Informó para Síntesis Yolanda Morales. Bien, como les mencionábamos y ya vimos las imágenes, este fin de semana se dio inicio la vacunación del COVID-19 en Playas de Rosarito. Fueron 4 puntos para su aplicación, siendo 2 de estos sitios masivos, como el Centro de Convenciones de Baja California, donde los adultos mayores de 60 años podían vacunarse desde su automóvil, y de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la Secretaría de Salud, el fin de semana se logró inmunizar a 10.529 personas de este rango de edad en el quinto municipio. Sin embargo, dio a conocer que 3.500 de ellos eran de Tijuana. El titular de la dependencia mencionó que esto se permitió ya que no se le puede negar la vacuna anticovid a nadie, sobre todo una vez que ya se vacunó en casi todos los municipios. Además de que el único requisito para recibir el antídoto en cualquier parte de Baja California es ser de adulto mayor de 60 años. Para el municipio de Tijuana aún no hay fecha exacta para que se dé el inicio de esta jornada de vacunación, debido a que se encuentran esperando otro cargamento con más dosis. Así aseguraron el director de la Secretaría de Vacunación. Todavía no inicia la vacunación en Tijuana, aunque se estima que pudiera arrancar esta semana, por lo que las autoridades solicitan a la población mantenerse al pendiente y esperar información oficial al respecto. Nuestra compañera Ivonne Hernández tiene los detalles. Aunque se estima que antes de finalizar esta semana pudiera iniciar la vacunación contra COVID-19 para la población de adultos mayores en Tijuana, aún no hay fecha definida. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico.
Destacó que serán alrededor de 10 puntos de vacunación distribuidos en la ciudad y se han dado a conocer al menos 4 sitios donde el proceso de vacunación pudiera ocurrir. Estos son la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, UABC Campus Otay, Plaza Monumental en Playas de Tijuana y el Estadio de los Toros. Pero las autoridades siguen analizando en dónde estarán establecidos, por lo que solicitan a la ciudadanía evitar acudir y hacer largas filas. Desde el viernes estaban ahí en la preparatoria de Lázaro Cárdenas. No hay forma de que los podíamos vacunar el viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. Nosotros les vamos a avisar cuándo empieza la vacunación. Créanos, ha pasado en otros municipios. Y vamos a empezar con Tijuana esta semana. ¿De qué depende qué, cuándo empezamos y cuántos puntos empezamos, de cuánta vacuna nos manden? Ahorita solamente tenemos poquito más de 13,000 vacunas en el estado, que estamos poniendo precisamente lo que dice el gobernador. Vamos a dejar un punto y puesto de vacunación en cada ciudad para los adultos mayores que tuvieron alguna contraindicación relativa y que ya pueden vacunarse. Estamos vacunando ahorita 60 años o más y solamente a algunos de la área médica que estamos siendo, les estamos llamando para continuar la vacunación con el área médica, pero no, todavía no es masivo. El doctor Pérez Rico aseguró que la vacunación iniciará en el momento en que arriben más dosis, pero esto será dado a conocer en los sitios oficiales. Ante esta situación, hacen el llamado a la ciudadanía para evitar caer en falsos rumores. ¿Cuántos nos quedan disponibles? 18,000 vacunas. Nos quedan 13,000 de precisamente vacunas de Pfizer para Mexicali, que estamos cerrando precisamente el valle. Hoy vamos a vacunar allá, ahorita las vamos a poner. Sinovac para Ensenada, Tijuana, en su área urbana. Para aquí en Sinovac es para Rosarito, obviamente. Nos quedan 5,197, que esta va a cubrir plenamente Ensenada y todo lo que nos queda del sur profundo. Y ahí no tenemos esta. Y para AstraZeneca Mexicali, nos quedan 40 dosis de AstraZeneca para las áreas rurales de Mexicali, que es su valle. Entonces, si nos faltan aquí en las áreas del valle, vamos a tomar del área urbana de Mexicali para precisamente vacunar. A la fecha se han vacunado más de 140,000 adultos mayores en la entidad y el municipio que resta por vacunar es Tijuana, por lo que lanzó el llamado a la población a mantener la calma. Me encuentro en Playas de Tijuana, justo enfrente de uno de los puntos que fueron dados a conocer como una posibilidad para iniciar este proceso de vacunación, la Plaza Monumental. Sin embargo, aún no arranca la vacunación para adultos mayores, por lo que las autoridades de salud exhortan a la ciudadanía a evitar acudir a hacer largas filas, ya que este proceso no ha dado inicio. Lo invitan a no caer en falsos rumores, pero sí mantenerse al pendiente de las informaciones oficiales que se estarán dando a conocer, ya sean en páginas de Facebook o por diversos medios. Todavía no inicia la vacunación contra COVID-19 para los adultos mayores, pero lo mantendremos informado y le presentaremos los detalles al respecto. Informó para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Las buenas noticias continúan en el estado sobre el paso del coronavirus, el cual día a día parece perder fuerza gracias a los ciudadanos que continúan acatando todas las medidas sanitarias para evitar más contagios por este letal virus. Este lunes, durante la conferencia de prensa, el secretario de Salud dio a conocer que hasta el corte de este día suman 229 casos activos en el estado. En esta ocasión, todos los municipios presentan menos de 100 casos activos, siendo Mexicali quien le da fuerza a la pandemia a registrar 91, seguido de Tijuana con 82 y Ensenada con 24. Desde el inicio de la pandemia, en Baja California hasta el día de hoy se acumulan 44,390 casos confirmados con una prueba positiva de COVID-19, siendo Mexicali donde más personas se han infectado. En la entidad se registran 7,637 defunciones por este letal virus y el municipio de Tijuana es en donde más enfermos han muerto a causa del coronavirus. Pérez Rico detalló que en cuanto a la ocupación hospitalaria, el estado se mantiene cada vez en un verde sólido al registrar 7% de ocupación por coronavirus. Por su parte, se detalló que tampoco se había visto un índice tan bajo de pacientes con ventilación mecánica automatizada al registrar 24 personas intubadas, un número menor que cuando bajó la primera ola del COVID-19. El titular de la dependencia dio a conocer que este domingo no se registró ninguna muerte en el estado, siendo esta la primera vez desde que inició la pandemia en Baja California que no se registran defunciones a causa del coronavirus. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso.
Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen a Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Elige creer en ti. Elige Universidad Xochicalco. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura. Pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias. Concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí. Nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Tendremos toda la información y la cobertura del equipo de Xolos enfrentando a Querétaro. Estaremos en el Mictlán, por supuesto, y daremos qué resultado sería el final. Si continúa la mala racha o la puede romper el equipo de Pablo Guede. La Princesa Azteca sube al cuadrilátero en Tijuana. Además, seguimos con lo que es los Padres de San Diego en el Spring Training cerca de la temporada regular. Lo platicaremos aquí en Síntesis Deportes. Ya estamos de regreso y nos enlazamos con nuestro compañero Salvador Corbera, quien tiene información sobre un turismo sin restricciones. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Te saludo, muy buenas tardes este lunes. Efectivamente, el día de hoy platicamos con Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía y Turismo Sustentable de Baja California, quien nos informó que precisamente tras esta información que surgió la semana pasada, en donde habría supuestamente restricciones para los turistas que ingresaran por las garitas de Baja California o del norte del país, precisamente, pues esto ya no es así. El secretario nos confirmó esta mañana que precisamente en el centro del país se dio a conocer que esta restricción únicamente sería para el sur del país. Esto derivado pues por el flujo migratorio es lo que nos comentan. Sin embargo, pues destaca mucho esto, no viene Semana Santa, precisamente estamos en temporada de Spring Break, en donde nos van a conocer que pues no habrá ningún tipo de restricciones para quienes ingresen precisamente a Tijuana, a Baja California, por alguna de estas garitas. Otra cosa que nos llama mucho la atención y que se había venido manejando desde hace días era la posibilidad de utilizar o solicitar alguna prueba COVID precisamente a quienes ingresaran a México. Bueno, pues esto ya tampoco no va a ser así. Nos acaban de informar que esta no es una opción precisamente, ya que están buscando reactivar la economía y que pues las personas que quieran darse un tiempo de descanso lo puedan hacer libremente, siempre y cuando se cumplan con todos los protocolos. Eso sí nos aclaró muy, muy concretamente que todos los hoteles, restaurantes, puntos turísticos tendrán que acatarse precisamente a los protocolos que la Secretaría de Salud ha venido implementando durante los últimos meses. Ya todos los conocemos y algunos de ellos también dependen de la afluencia que les está permitiendo pues la Secretaría de Salud. Es así como este día precisamente se ha llevado una reunión en donde estarán viendo esos protocolos, sobre todo con las capacidades en ciertos puntos, en ciertos restaurantes, en ciertos hoteles, en donde precisamente tendrá mucho que ver todo esto del semáforo epidemiológico. Es aquí como que estamos en amarillo y durante estos días estarán viendo si esto todavía podría cambiar un poco. Te comento que también el día de hoy se presentó un plan de seguridad en Rosarito, en donde estuvieron presentes autoridades pues tanto de los municipios precisamente de Playas, de Rosarito, de Ensenada, y en donde están pues preocupados también por la seguridad, por lo que ha sucedido durante los últimos días, hechos delictivos, secuestros, por toda esta ola de violencia que pues no deja ni a Tijuana ni al estado. Es por ello que hicieron esta presentación, en donde están muy preocupados y están precisamente viendo cuáles van a ser los trabajos que realizan de seguridad para evitar que los turistas pues sean afectados precisamente por esto. Es aquí donde también, además del plan de seguridad, entra el plan de protocolos, por lo que no van de la mano y no están separados, y que deben de estar muy atentos tanto los prestadores de servicios así como los turistas que vengan pues a Baja California y a Tijuana. Ángel,
Salvador, sin duda el gobierno, el ayuntamiento, las autoridades están haciendo todo lo posible para esta reactivación económica de la región, ¿no? Así es, de hecho, también lo comentábamos, si bien se le cuestionó al secretario de Turismo cuáles eran las expectativas que había precisamente, sobre todo en la derrama económica, pues es muy incierto y muy difícil saber después de un año en donde no hubo absolutamente nada de turismo, en donde estuvieron los hoteles pues, prácticamente abandonados. Entonces es aquí donde han hecho un comparativo con lo que sucedió este fin de semana. Si nos dimos un poquito de cuenta, sí se vio más afluencia de la ordinaria, hubo largas filas para ingresar a Estados Unidos, y es aquí donde nos comentan también que hubo una afluencia hotelera del 60% en todo el estado, 75% en Rosarito y en Ensenada, lo que quiere decir que tienen buenas expectativas para este periodo vacacional y que con ello también pues, es una muestra de cómo va a venirse replicando el sector turístico para lo que resta del año y el periodo vacacional de agosto, de ese julio y agosto, Ángel. Entonces, así como se están dando cuenta de que sí hay una reactivación, de que sí se espera, pero aún no tienen las cifras, no están seguros cuáles serán esas cifras, pues sobre todo de rama económica, ¿no? Aquí también te comento que pues había preocupación por el cierre de playas de Tijuana. Autoridades estatales el día de ayer manifestaban el fin de semana que continuarían cerradas para este tiempo, que era lo más seguro para este periodo vacacional. Sin embargo, hoy también el secretario de Turismo nos hizo hincapié en que hablarán con las autoridades correspondientes, tanto como la Secretaría de Salud, así como con el Ayuntamiento de Tijuana, para que pues sean reabiertas, ya que también es una opción para quienes hacen turismo en el estado. Esto vendría pues a afectar de cierta forma también que permanezcan cerradas a la economía de la zona, Ángel. Salvador, te agradezco por el informe, por supuesto, esperemos si todo esto fluya positivo y que seamos beneficiados aquí en la región, eso sí, como mencionas, tomando todas las medidas. Que tengas una excelente tarde y seguimos en contacto. Buenas tardes, Ángel, estamos en contacto. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más noticias aquí en Síntesis. No se detuvo, pero tu futuro no. Sigue adelante en tu camino al éxito. Estudia nuestra licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas y adquiere los conocimientos en las áreas de logística y negociación empresarial. Campos de estudio basados en el mercado norteamericano. ¡Inscríbete ya! Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Buena la cuaresma en Ley, con productos frescos y grandes ofertas. Está buena la cuaresma en Ley. Detergente hace 109 pesos. Blanqueador Clorox, $87.90. Papel higiénico Kleenex, $25.90. Está buena la cuaresma en Ley. Ley. Excelente inicio de semana. Lo vemos mañana, martes místico, estará con nosotros el padre Israel. Y bueno, ya tenemos la primavera con nosotros. ¿Sabe usted cuáles son las recomendaciones para dejar de ser un sugar daddy? Sí, oyó bien, véanos mañana. Dejar de ser, qué interesante. Oigan, por supuesto, es martes dulce y vienen nuestras amigas de Para Pasteles Todo. Todo esto y mucho más en punto de las 8 en Hola California. Lupita Jones y Marina del Pilar Ávila se registraron como candidatas a la gubernatura de Baja California este fin de semana. El pasado sábado 20 de marzo inició el periodo de registro de candidatos a la gubernatura del estado. Nuestro compañero Heriberto Reyes tiene toda la información.
El sábado 20 de marzo se abrió el periodo de registro de candidatos para contender por la gubernatura de Baja California en las elecciones del próximo 7 de junio. La primera en hacerlo fue Lupita Jones por la coalición Va por Baja California, que integran el PAN, el PRI y el PRD. La ex Miss Universo llegó a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, acompañada del presidente nacional del PAN, Marco Cortés. En su mensaje a los presentes, Lupita Jones aseguró que como empresaria se ha preparado para tomar decisiones razonadas, estudiadas, analizadas y planeadas. Pero en este caso, más allá del análisis, lo que la impulsó a aceptar la candidatura fue su corazón y las evidentes necesidades que tiene la población del estado. Y en este caso, el corazón me ganó, porque me duele ver cómo está Baja California. Me duele ver cómo tienen a nuestro estado. Me duele nuestra gente. Me duele el abandono en el que los he visto. El corazón me trae aquí, a rescatar a nuestro estado. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el solo anunciar a Lupita Jones como la candidata a la gubernatura provocó un repunte en la preferencia ciudadana en respaldo a la coalición. Que solo ya con la postulación formal de Lupita Jones, Acción Nacional junto con PRD, con PRI y la coalición Va por Baja California, incrementó en 9 puntos la intención de voto de esta coalición. Solo con el anuncio de que sería una ciudadana como Lupita Jones. El domingo tocó el turno de Marina del Pilar Ávila por parte de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, que encabeza Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Al hacer uso de la voz, Marina del Pilar envió un mensaje a sus detractores, asegurando que ha demostrado a lo largo de su carrera política que tiene la experiencia y la capacidad para enfrentar y resolver las problemáticas que aquejan a los bajacalifornianos. Todas y todos ustedes, les afirmo que estoy lista, estoy preparada para encabezar un gobierno honesto, un gobierno cercano, incluyente y plural, respaldada por una coalición de partidos políticos listos para ganar y para gobernar con experiencia y afinidad política. Este proyecto no es personal. Para concluir, Marina del Pilar declaró que está lista para encabezar el gobierno de Baja California, siguiendo 3 principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Hemos demostrado que hubo capacidad de resolver los problemas que gobiernos anteriores no pudieron ni siquiera solventar. Y sí, quizá lo que no tenemos ni queremos experiencia es en robar, mentir, defraudar, saquear o simular. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Vamos ahora con el tuit del día, que contiene información y que es tendencia a nivel mundial. Las cafeterías de Krispy Kreme en Estados Unidos comenzarán desde este lunes a ofrecer donas gratis a quien demuestre que ha recibido la vacuna contra el COVID-19, con la intención de promover la inmunización y ajustar sus campañas de marketing a la realidad de la pandemia. Nos gustaría mostrar un dulce apoyo a quienes han recibido la vacuna COVID-19. A partir de hoy, lleve su tarjeta de vacunas a una tienda Krispy Kreme y obtenga una dona original Glaze gratis. Esto se extenderá hasta fines de 2021, así lo expresó la empresa a través del Twitter. La promoción es válida en todo el país y durante todos los días del año, por lo que un vacunado podrá disfrutar de una dona diaria gratis. Hacemos ahora una breve pausa comercial y regresamos. Sé parte del equipo de especialistas de la salud de Hospital del Prado. Solicitamos enfermeras y enfermeros orientados al servicio de manera responsable. Contamos con enseñanza continua, cursos y clínicas de capacitación y superación. Con turnos de 8 horas, beneficios en vales de despensa, bonos de asistencia y puntualidad. Con experiencia mínima de 1 año ejerciendo la profesión.
Hospital del Prado. Potencialízate y reinventa tu futuro. Estudia el MBA en Universidad Xochicalco. Aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global, el emprendimiento y sustentabilidad. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Buena la cuaresma en Ley, con productos frescos y grandes ofertas. Está buena la cuaresma en Ley. Atún Dolores, 15.50. Media crema Lala, 2 por 19.90. Servitualla Pétalo, 18.50. Está buena la cuaresma en Ley. Ley. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10.755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted requiere de asesoría legal, consulte a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Bankers Hill Law Firm puede ayudarte. Comunícate al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. Es momento de ir a la información deportiva con nuestro compañero Jorge Camacho. Pan de cada día, el levantarnos temprano, correr, comer bien. Estamos tratando de pues, implementarlo ya en nuestra vida, ¿no? En nuestra rutina, aunque no tengamos una preparación para pelea. Obviamente ahorita estamos trabajando para el 24 de abril, que todavía no está al 100% confirmado, pero es muy probable que tengamos esa pelea, entonces pues, por eso que estamos trabajando duro. Sí, yo creo que pues vamos creciendo poco a poco, ¿no? Conforme cada preparación, cada pelea, yo pienso que vamos aprendiendo cosas nuevas, al igual que pues todos mis entrenadores, todas las personas que nos acompañan, pues vamos creciendo y vamos aprendiendo. Sí, pues yo pienso que siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo, siempre, pues que uno es el campeón o es el favorito arriba del ring. Todo el mundo va pues con la ilusión de ganar, de salir adelante, tiene sus mejores preparaciones. Es por eso que pues uno siempre tiene que prepararse al 100% esperando lo mejor del otro en esa noche, ¿no? Entonces, como te digo, es por eso que nos preparamos y pues estamos listos para lo que sea. De hierro, para que el campeón entre por las puertas de oro. Les recordamos que en Síntesis tenemos un espacio para toda la ciudadanía. Reportero Urbano, en donde usted nos puede mandar fotografías o videos con cualquier denuncia ciudadana que tenga en su colonia. El equipo de Síntesis los estará apoyando a compartir la información a través de nuestras redes sociales. Sé parte de nuestro equipo desde tu comunidad.
Con eso nos despedimos. Que tenga usted una excelente tarde y nos vemos aquí el día de mañana con más noticias.